señal, maestro. Vienen para hablar un poquito de lo que es la actividad de este sábado, ¿verdad? El sábado 27 de abril. Sí, llega la 10ª edición del Folclore Sale a las Calles. Estamos súper contentos porque fue declarado recientemente de interés turístico nacional por la Senatur y anteriormente de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura. Todo un evento. ¿En dónde mismo va a ser? Palma Gina, Chile, frente mismo al Panteón Nacional de los Héroes, este sábado 27 de abril. A partir de las 20 horas. A partir de las 20. Hay una presencia, sí, vi la grilla. Sí, 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 una grilla de amigos y colegas de gran trayectoria. Es un honor para nosotros, por ejemplo, contar con el conjunto folclórico de la Orquesta Sinfónica Nacional, también con el grupo Urutaú, Pura Hey Soul, nuestra querida amiga Susan Saldívar, el grupo Tecobé también, y desde el Departamento de Misiones, el elenco folclórico internacional Cuarajumimbi, también el ballet Acuarela Paraguaya y el broche de oro está a cargo del grupo organizador Bohemia Guaraniete. La conducción, Noelia Casola. Noelia Casola, la conducción. Sí. Buenísimo. ¿Cómo el digámosle, ese trayecto o trajín de uno ser el primero del grupo que toca, pero también el impulsor y organizador de esta clase de evento? Bueno, la verdad que nunca quisimos que pierda su esencia, que es completamente sin fines de lucro, sin totalmente de algo desinteresado, ¿verdad? La Secretaría de Cultura nos da las sillas y el traslado también de las sillas. Usamos todo nuestro monitoreo, nuestras luces, nuestro equipo de sonido.
Y realmente es todo autogestionado a puro pulmón, porque nosotros sentimos que tenemos un compromiso con el arte, con nuestra cultura y obviamente con el público, que siempre decimos que nos debemos a nuestro público, ese público que hace 4 años está acompañándonos y apoyando todos nuestros pasos, nuestro trabajo, y en especial el Folclore Sabe las Calles, que se convirtió, puedo decir, en la fiesta folclórica más grande de Asunción. Y obviamente el equipo humano, que sin todas estas personas que con quienes estamos trabajando y con quien tengo el gusto de trabajar, que son los que integran Bohemia Guaraníete, y también amigos que nos ayudan desde afuera y que de alguna u otra forma forman también parte. ¿Cuántas semanas antes o meses antes se van a planear? Y esta edición creo que un mes y medio antes por ahí. Un mes y medio. Sí, estaba con varias fechas tentativas hasta que cerramos el 27 de abril, que también es mi cumpleaños, así que vamos a estar. Doble sí. Fiera, cumpleaños. Vamos a compartir una torta feroz con todos. Vamos a ver si amanece bien Calle Palma. Atascate, Calle Palma. ¿Cuánto así, tipo, todas las botellas se van a juntar? Sí. Bueno, nosotros siempre retiramos todo, colgamos banderines multicolores y siempre retiramos todo. Dejamos todo bien. ¿Y cuando es a la hora de seleccionar los grupos, hay una lista de espera? Mira, este año esta edición, porque no creo que sea la última del año, a lo mejor hacemos una más adelante otra vez, queríamos que sea la mejor, la más grande en todos los aspectos, desde sonido, puesta en escena y obviamente la grilla de artistas, que es súper importante. Siempre damos espacio también a grupos emergentes y amigos, grupos nuevos que son todos muy talentosos, pero esta queríamos que sea algo más especial, con todos de gran trayectoria como los que mencioné recién. Entonces, los únicos que nos pidieron estar fueron los dos ballets que tuvimos que meter, estos dos elencos, y tuvimos que rechazar ya algunos porque obviamente no hay espacio. Después todos los amigos aceptaron nuestra invitación y lastimosamente sí hubo grupos que se quedaron fuera, que queda pendiente para la próxima edición. Generalmente nos piden, cuando ven que nosotros nos reunimos y fijamos un día, empezamos ya a barajar ideas y lanzamos un flyer de adelanto, promo adelanto de nuestras redes, y generalmente cuando ven eso ya contactan con nosotros, ¿verdad? Pero este año nosotros quisimos compartir con cada uno de los que están participando en esta edición, ¿sí? No sé si eso así, digámosle que uno escogió algún grupo específico o todos se pusieron de acuerdo en los grupos que están. No, fue general. Sí, entre los que están, los grupos más cercanos, digamos, así, colaboradores. Sí, pues somos todos amigos. Otra vez, sí. Claro, ahí se entiende más todavía la... Sí. Da gusto tocar siempre con gente, da gusto compartir con gente amiga, con gente con la que uno lo pasa bien también, ¿verdad? Sí. Y bueno, a ver qué más te iba a preguntar. Y cuando empezaron el tema de Folclore Sale a las Calles, ¿se imaginaron que iban a llegar a la décima? Hace 4 años encima, ¿verdad? 4 años. ¿Se imaginaron que iban a llegar a la décima o te dijeron, hacemos 20 y no retiramos? Empezó como una prueba piloto, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y tiramos unos parlantes, empezó el ruido ahí. Flyer siempre así. Y ahí se fueron sumando varios amigos que llevaban su instrumento. Eso fue la primera y la segunda edición. La tercera ya fue con grupos fijos, así que con quienes coordinamos, hablamos, que nos pidieron estar. Y eso estaba, le decía justamente recién a mi compañero, tomó vuelo solo el evento. Obviamente tiene mucho que ver cómo tratamos de mejorar en cada edición, cómo queremos manejarnos con el grupo, pero tomó vuelo solo. Antes hacíamos cada 40 días, más o menos. Y después empezamos a tener más compromisos, el grupo por suerte empezó a surgir también, y ya tuvimos que hacer más esporádicamente, lastimosamente. Pero tomó vuelo, la gente cerraba las calles. Te cuento que antes no hacíamos ningún tipo de trámite. Nos íbamos, instalábamos. Y ahora sí, nos manejamos por notas a la municipalidad, a la gente de revitalización del centro histórico. O sea, ahora es todo de otra forma. Las últimas 3 ediciones, más o menos, fue todo más formal. Y siempre recibimos el apoyo, obviamente, también de los medios de comunicación, que sin ustedes no se conocería esta actividad, ¿verdad? Y por suerte siempre apoyaron nuestro trabajo y el Folclore Sale a las Calles, que realmente muchas veces
terminábamos tan cansados que decíamos, bueno, esta fue la última edición. La frase, la frase final de cada edición era, bueno, esta fue la última, ya cumplimos, pero en realidad siempre fue como un motor que nos impulsaba hacia adelante y no podemos creer que estamos en la décima ya. Impresionante. Qué buena onda. Entonces, el sábado, este sábado 27, desde las 8 en calle Palma y Chile, ¿verdad? Así es. Para toda la familia, entrada libre y gratuita. Les invitamos que vayan con su tereré, que vayan con su mate, que vayan con alguna peineta, flores, tupo y pollera, a los niños también. Hay muchísimas prendas artesanales, tradicionales y típicas hermosas. Y le pedimos a la gente que se sume y que se anime a usar el sombrero pirí. Que baile con nosotros, que sea una fiesta para toda la familia, como todas las 9 ediciones anteriores. Qué pura. 20 horas, claro. 20 horas, es a la noche. Cada grupo, ponerle que tiene un tiempo estimado de cuánto. Sí, entre 20 minutos a media hora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo con eso nos vamos despidiendo. Qué gusto tenerlo de nuevo. Lo esperamos siempre. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver si llegamos a la décima edición. Esperamos, César, sin falta. Voy a tratar de ir. Así que bueno, yo le dejo, porque queremos escuchar más canciones. Claro que el sí. Show de las botelleras después del evento. Pero no la bailarina. Sobre todo la cumpleañera, pero no. Va a bien. Amado estuvo con nosotros hoy tras cámara. Gracias por el aguante, Amado. Así que bueno, yo me despido y le dejo con Bohemia Guaraniente. Muchísimas gracias. Cuando llenas el placer, en tu mano guardé, allá vamos para ir.
más, yo me voy así saliendo. Ah, bueno, siguen, muchísimas gracias, César. Vamos. Que ya tan debe, ya ves, pedimos en de que huir.